me das las herramientas y me rodeas de gente que has dejado que siga dormida? ¿Por qué me muestras el alma que tengo escondida y dejas al resto de peña que se trague la movida? Dime. Hola, buenas, soy la presentadora de La 1 y vengo a ofrecerte las noticias de hoy. Vacuna, incendio, vacuna, incendio. Vacuna, crisis, crisis, vacuna, incendio. Vacuna, crisis, incendio. Es tu culpa, es tu culpa. Ignorante, es tu culpa. Por favor, cede todas tus libertades para que yo pueda dominarte. Por favor, en nombre del bien común. Quieren instalar estado de alarma en mi mente, pero se olvidan que soy hierba fresca e inteligente, que el sol me da la vitamina para hacerles frente, que medito las mañanas, mi amígdala es fuerte. Quieren instalar estado de alarma en mi mente, pero se olvidan que soy hierba fresca e inteligente, que el sol me da la vitamina para hacerles frente. Leo Ortega, bienvenida a Flippity Club. Eres la protagonista, igualmente, la protagonista del vídeo viral que seguro que muchos de los espectadores de la revista ya han visto y les ha llegado por distintas vías. Y bueno, es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Cómo se maneja la información. Y sobre este tema luego volveremos, porque hay mucho que hablar aquí sobre el tema de los medios de comunicación y cómo ya no solo los informativos, sino en los programas que llaman de entretenimiento también se ha metido ahí todo este tema de bajar la vibración, hacer que la gente esté pesimista, enfadada, etcétera, etcétera. Y en el cine ya ni te cuento. Pero es que todas partes donde hay una palabra y una imagen, ahí que va el mensaje. Totalmente y además descarado en estos últimos tiempos, o sea, no se cortan. Pero uno de los motivos por el que te tenemos aquí es porque, bueno, tanto tú como yo formamos parte de eso que llaman, que yo detesto este término, de millennials, y rascar un poco en qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con ciertos rangos de edad, con lo que está sucediendo, con todos los ataques que estamos recibiendo, y por qué hay este silencio, ¿no? En ciertas franjas de edad, en la juventud sobre todo. O sea, yo sí que he notado, por ejemplo, que es todo muy tabú. O sea, es que no puedes hablar casi nada de lo que está pasando con la gente joven. No sé si tú sabes por qué se puede dar esto. Claro, cada uno tiene al final su experiencia, ¿no? De cuando ha hablado de este tema y tal. Yo, por ejemplo, es un tema que yo puedo hablar y que la gente sabe perfectamente que yo lo hablo y se ha podido hablar con mis amigos y con mi familia, obviamente encontrando mucha resistencia muchas veces, porque tú para afrontar esta situación tienes que salir de lo establecido si no quieres obtener los mismos resultados que llevamos obteniendo durante toda la historia, y la gente eso no quiere hacerlo. Pero sí que es verdad que los jóvenes están como siguiendo la misma tendencia que las generaciones anteriores. Y es lo que tú decías, suponiendo que somos la generación más preparada y que tenemos un montón de conocimiento en nosotros, ¿cómo puede ser que sigamos la misma tendencia o incluso en algunos casos peor? En plan, mucho más dictatorial, mucho más en contra de uno mismo. Y bueno, somos la más preparada, pero por lo tanto también la más condicionada. Porque la más preparada, ¿cómo? Antes, si te preparaban tus padres, cada uno tenía una enseñanza distinta. Aunque fuera general los conocimientos que se daban, de cultivar, de... ¿vale? Todos se movían por el mismo sistema económico y todo, pero era cada uno, su familia recibía un conocimiento. Pero ahora todos recibimos un solo conocimiento, estudiado, estructurado y pensado perfectamente. Aparte de que la tecnología está mucho más expandida y los inputs de toda la manipulación son mucho mayores. O sea, ahora los niños de 3 años ya están con el móvil en la mano viendo los vídeos que están diseñados para meter cierta información dentro de ellos. Entonces somos la más preparada, pero también por ese mismo motivo la más atacada, por cómo es esa preparación. Exacto. Sí, lo que has dicho de la educación es, yo creo que es clave. Yo, claro, nuestros abuelos, nuestros padres y las generaciones anteriores, yo creo que aprendieron cosas útiles, reales para la vida, y nosotros nos hemos pasado como
pues 20 años de nuestra vida o más aprendiendo cosas que yo, si te soy sincero, yo ni me han servido ni para la vida, ni es que no son prácticas la mayoría de las cosas que se enseñan en la educación, ¿no? Bueno, es todo muy teórico, entonces práctico siempre es cuando lo pongas en práctica, pero mientras no lo pongas en práctica va a ser teórico, y todo lo teórico se va si no se pone en práctica, porque no te has encontrado los problemas reales. La teoría siempre es como el mito de Platón de las ideas, una cosa muy general. Cuando lo bajas al mundo físico, la teoría se queda en un resquicio de lo que es. Claro. Tú me has comentado antes, fuera de la grabación, tus estudios. No sé si puedes comentarlos, porque tú ahora mismo te dedicas a parte de la divulgación y el rap consciente, ¿no? Pero tú has tenido también tus estudios y tu... Y mis experiencias en mundos como estándares, así digamos, que es lo que te contaba antes, que es un, yo creo que considero muy buen ejemplo lo que ciertas cosas que me pasaron, ¿no? Yo estudié ingeniería química. Yo cuando acabé la carrera, a mí me encantó el proceso de la universidad, me encanta aprender, estudio todo lo que sea, no me importa, pero a la hora de yo dedicarme, seguir dedicándome, yo siempre he buscado qué puedo yo aportarme a mí misma para ser quien quiero ser, y a raíz de ir hacia ese camino darme cuenta que lo que yo quiero ser lo tengo que ofrecer fuera, ¿no? Al resto de la sociedad. Entonces, yo sabía que no quería ejercer de ingeniería química porque ya había visto lo que era y me parecía muy material. Pero bueno, aún así, entré en un trabajo, digo, lo pruebo y ya así me aseguro, ¿no? Y nosotros nos dedicábamos a hacer proyectos químicos, ¿no? Entonces, yo ya me acuerdo que yo entré el primer día, por ejemplo, y me pusieron a revisar un resumen económico de un proyecto que habíamos hecho, ¿no? De una fase previa. Y miro al final y veo que cuatro chorradillas que habíamos hecho les estábamos cobrando 98.000 euros. Yo era una ignorante, yo no sabía nada, yo acababa de llegar a la oficina y no sabía nada. Pero me chocó y le dije a mi jefe, oye, esto, ¿cómo que 98.000 euros por cuatro mapas que le hemos hecho ahora mismo? Me dice, sí, vea, hija, así funciona el asunto. Un inciso, ¿ese proyecto era para alguna institución pública? Para... No, era para una empresa privada química. Vale, que hacía no sé qué producto y nosotros teníamos que ampliarle la fábrica y le habíamos hecho los primeros dos planos o tres o cuatro y un par de cosillas de información previa. 98.000 euros, yo ignorante de la vida ya lo capté, dije, pero oye, ¿cómo que 98.000 euros? Me dijo, sí, ve, así va el asunto. Luego con el tiempo me enteré que si te cuesta 10 euros, tú le cobras 100. ¿Por qué? Por nada, por la cultura del robo, si es que no hay más, es por la cultura del robo que tenemos todos. Y justificada, ¿no? No, es que el otro me roba, entonces yo robo. Ah, vale, pues entonces, claro, si mañana te dicen tírate del balcón, tú vas a tirarte. Porque nadie piensa por sí mismo. Pero pasaron más cosas. Me acuerdo que, por ejemplo, el CDS, no sé, supongo que mucha gente lo conocerá, ¿no? Yo lo estaba tomando en aquella época, me estaba haciendo una limpieza y llegué a la oficina y se lo ofrecí a mis compañeros, pues mira, porque conversábamos mucho. Yo tomo esto, no sé qué, no sé cuántos. No todas las voces dijeron lo mismo, muchas se interesaron y tal, pero siempre está la típica que luego mucha gente la apoya por desconocimiento y por no quererse sentir rechazado. Anda, vea, que estás loca, pero qué dices, pero qué no sé qué, pero que eso no, que son lejía, no sé cuánto, no te creas todo eso, pam, pam, vale, sí. Digo, bueno, yo lo dejo en la nevera, que lo quiera que lo coja. Y a las pocas semanas me dan un proyecto de depuración de aguas y justo me ponen a revisar los reactivos que hay que meter para desinfectar el agua. Sorpresa, que están metiendo CDS. Y yo, ven. Cojo a mi jefe y le digo, el otro día me empezasteis a decir que era una loca por tomarme esto y ahora me estáis pidiendo que lo meta en el agua pública de todo el mundo. No os enteráis de una mierda de lo que estáis haciendo. Es hipócrita por programación la sociedad. Y me pasó lo mismo con el agua de mar. ¿Qué dices, vea, qué loca, qué no sé qué? Y luego le hacíamos proyectos a laboratorios que se dedicaban a hacer medicamentos con agua de mar. Y yo, pero por favor, gente, un poquito de coherencia interna. Sí, sí, además. Estoy alucinando, de verdad, o sea... Lo del agua de mar, van ahora a muerte a por eso, pero... Pero el Corte Inglés te vende una botella por 5 euros. Claro, así, pero como, como,
como de la que tienes aquí, tú no puedes sacar tajada. Bueno, lo intentarán, ¿eh? Yo no sé cómo lo harán. Hombre, claro que lo intentarán. Pero bueno, o sea, quiero decir, tú te saliste de lo que era tu industria, para lo que habías estudiado 4 o 5 años, ¿no? Y decidiste cambiar completamente de rumbo. Claro, porque yo ya llevaba previamente instruyéndome paralelamente de cómo realmente funciona la vida, qué función tienen las emociones, cómo se relacionan con nuestra psique, cómo eso genera nuestra realidad y nuestra percepción. Porque una cosa es la realidad y otra cosa es cómo tú la percibes. Una subjetiva y la otra es objetiva. Entonces, todo eso, conocerse a uno mismo, conocer el cosmos, conocer a los antiguos, qué decían. Y todo, porque si no, vas aquí, que es uno de los motivos por los que yo creo que los jóvenes no se han activado, y es que hay una ignorancia colectiva inmensa de quién somos y de dónde venimos. Entonces... Pero aparte tampoco hay un interés, que es lo que a mí me... Pero es que el interés yo creo que no está porque hay ignorancia. Porque sí, como... pero ¿y por qué algunos sí que es como necesitamos esto? O sea, yo necesito información. Es que es lo único que... Para mí es lo único importante ahora mismo. Claro. Es decir, no hay nada más importante que estar informado de verdad, no con lo de siempre. Y si tú no conoces algo, no lo puedes plasmar en la realidad, no puede existir, porque no está primero dentro de ti. Entonces, por eso muchas veces en los coles, una manera que tú tienes de decirle al niño la necesidad de estudiar, le intentas explicar que cuanto más sepa, más posibilidades tiene, y eso es real. Si tú solo conoces un camino, solo vas a ser capaz de crear un camino. Entonces, la falta de interés, eso es muy, muy controvertido, ¿no? ¿Por qué no hay interés? Es como el pescadillo que se muerde la cola. Al no tener conocimiento, no se despierta ese interés. Pero hay gente, como decimos, que a lo mejor no tiene ese interés, pero, o sea, ese conocimiento, pero sí se le despierta el interés de tenerlo. Eso es por... Pues la verdad es que no lo sé, porque tu interior es más fuerte que tu mente. Claro. Es que yo te pongo por caso el mío. Quiero decir, yo he visto televisión, yo creo que de mis amigos y de todos mis conocidos, el que más televisión ha visto de largo, de niño, etcétera. De hecho, luego acabé trabajando en televisión porque estudié para eso. Pero, como siempre la he visto como un poco... O sea, quiero decir, yo desde el principio he sabido lo que era la televisión desde niño. Entonces, he consumido mucha televisión, pero sabiendo lo que era, de forma consciente. Claro, aquí hay un problema, que es que la gente se cree que lo que sale en la televisión es cierto. Y aunque no se crean que no es cierto, no saben quién pone esa información ahí. Se piensan, o sea, el que te transmite la voz, el que está ahí, el presentador, simplemente está usando la voz, pero él no ha puesto ahí, el conocimiento no lo pone él. Y no, nosotros nos dedicamos a pensar, ay, pues será buena persona el presentador, no me va a engañar. Sí, igual que el policía te pega por dinero, el presentador te engaña por dinero y el otro le roba a la otra empresa química por dinero y ya está. Fíjate, yo habiendo pasado algunos años trabajando en televisión y demás, he trabajado con gente que creía que realmente en algún momento iba a dar un paso sobre este tema, porque fuera en cámaras una cosa... Y luego fuera de cámara son otra cosa, ¿no? Como gente que sí que consideraba más despierta y más íntegra. Y me ha sorprendido para mal, es que no ha salido nadie. Incluso cuando yo les empecé a enviar mensajes de, oye, esto en algún momento hay que tocarlo, ¿no? Quiero decir, es evidente lo que hay detrás de todo esto. Sí, por privado sí, pero ¿qué va? Pero ni siquiera en sus redes. Es que, claro, quiero decir, es que es tan importante el paso este de decir lo que piensas ahora mismo. Para mí es vital. Y... No solo decir lo que piensas, hacer lo que piensas, pero como el sistema económico es esclavo, es el problema base. O sea, no es el problema base de todo, el problema base de todo es que nosotros no somos conscientes de que nos autohacemos la esclavitud. Si mañana todo el mundo decide dejar de hacer esclavitud, el problema se acaba mañana. Pero como no decides, ¿por qué? Porque por la ilusión que se hace realidad al final de que el sistema económico te hace esclavo. ¿Por qué el de la tele no dice nada? Porque no quiere perder su sueldo. ¿Por qué? Porque no es suyo el dinero.
ni tampoco de la gente que le escucha. Yo ahora mismo somos cuatro, que somos, o 4.000, que somos la gente que te escucha, y hacemos un trato contigo de darte el dinero por la información que nos das, y tú eres sincero, y no podemos hacer eso porque el dinero no es nuestro. El dinero es de los que han generado el sistema del dinero. Tú vas escalando en la pirámide y te das cuenta que el dinero es del BIS, de un banco privado de Suiza. Entonces, hasta que no aprendamos primero cómo funciona todo, no podremos empezar a crear una nueva manera de funcionarlo. No seremos conscientes de que somos nosotros los que perpetuamos ese sistema. Claro, pero ahí entra un poco el tema de la coherencia de cada uno. Pero precisamente por esto a mí me choca, porque sí que hay personas más o menos coherentes, más o menos íntegras y tal, pero es que, y te estoy hablando de gente joven en este caso, que era el tema que nos traía aquí, es, hay miedo a algo que yo no sé muy bien qué es, porque... Miedo a la muerte y al sufrimiento, no hay más. Porque si uno supiera que el miedo y el sufrimiento están ahí para sobrepasarlos y conseguir algo bueno, si todo el mundo supiera que tú no has nacido aquí para cosechar miedo, sino que has nacido aquí para cosechar lo que tú quieres, la gente no pararía en el miedo. Diría, ah, coño, el miedo, vale, lo entiendo, tengo que cambiar algo para conseguir lo que quiero, y seguiría accionando. Pero claro, el miedo ahora es la barrera, y todos los jóvenes están simplemente copiando el miedo que les dieron sus padres, no hacen el proceso. Y los padres también, porque nunca es tarde, mientras estés en esta tierra tú puedes despertar si quieres el día antes de morirte. Sí, sí, sí. No, y ahí hay un tema también importante, que es el tema de las figuras paternas. Porque, claro, yo sí que lo he visto, el tema de que los adultos, y estoy hablando de adultos ancianos, sobre todo, que sí que, vamos a ver, quiero decir, con todo lo que han pasado ellos, evidentemente esto no les iba a hacer venirse abajo. Esto es, para ellos es una chorrada lo que está pasando ahora, ¿no? Y no sí sé. Que los he visto... Hostia, yo sí que he visto ahí como un nivel, o sea, un nivel más alto de lo que son la gente de 40 a 50 años, que están profundamente dormidos, y ya no te digo si bajamos más, pero... Yo ahí tengo dudas, ¿eh? Porque yo creo que los ancianos realmente... Bueno, es que claro, yo tengo en mi casa las dos versiones. Una abuela que es de campo y que no se la cuelas, porque no, exacto, se la cuelas. Y otra abuela que le ha calado profundamente. Entonces, el tema de los abuelos, no sé bien. Sí, 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 sí. Yo en este caso, claro, me refería a la gente más pegada a lo natural y a lo real, que no la gente de, sí, de los núcleos urbanos o que sí, que está pegada al televisor y que, claro, lleva tantos años dándole veracidad a eso, que ha llegado el momento en que todo es súper obvio y que... Es insoportable, pero han caído totalmente. Pero que es obvio para ti, porque ellos, al estar siempre en esa programación, manifiestan eso en su vida. Entonces, para ellos también es obvio eso. Pero no se dan cuenta del proceso por el cual se genera la realidad. Entonces, no pueden salir de su propia realidad. Claro. Pero siempre tienen las preguntas de... ¿por qué este no lleva nada y hace lo que quiere y no le pasa nada? Y yo sí. Entonces sí que entra el término suerte, entonces sí que cabe. Todo es científico, todo es cronométrico, todo es exacto, pero tu caso es suerte. Tu caso es, bueno, no sé. Claro, claro. Yo eso siempre me lo planteo cuando me cruzo con mis vecinos, ¿no? Que llevan ya 2 años viéndome sin hacer nada. O quiero decir, me ven con total normalidad. Siendo tú como eras siempre. Siempre. Y incluso pasan a mi casa sin nada en la cara, etcétera, pero cuando sale ese árbol y es como, pero es, o sea, es todo tan absurdo, y estoy deseando que me pregunten, pero vamos a ver, tú qué sabes que no sabemos nosotros, ¿no? Pero es que no se da esa conversación y yo no la voy a aportar. Porque tienes miedo de saber. Sí, sí, sí. El conocimiento da miedo, porque una vez tú lo tienes, eso implica accionar de otra manera, y en el fondo al final lo que nos das miedo es accionar en el mundo real, porque sabemos que es donde vienen las consecuencias. Sí, sí, sí. Y donde tú tienes que tomar decisiones que te que han dicho... Que realmente luego permitan plasmar algo diferente. Sí, pero que realmente te han dicho que te han programado a decir cuidado con lo que mueves, porque esto... ¿No? O sea, la comodidad, ¿no? El valorar el tema... Cuidado de lo que mueves, porque vas a ser pobre, te vamos a meter en la, exacto, cárcel,
te vas a quedar solo. Bueno, las típicas amenazas de siempre. Todo sí. Negativo que existe, pero cuidado porque lo vas a tener. Que una vez trasciendes eso, dices, pues vamos a ver, quiero decir, de la pobreza. Ya lo tengo. Claro, quiero decir. Ya lo tengo. Nosotros precisamente nos hemos criado y hemos crecido en un sistema que nos ha dicho que nosotros estamos en una crisis permanente, ¿no? Quiero decir. Entonces, totalmente. Por ese lado, nosotros ya no tenemos mucho que perder. La amenaza nos viene por la muerte o porque nos vayan a quitar otra libertad más. O sea, quiero decir, si es que no tenemos demasiado que perder. Entonces, yo creo que también eso debería activar un poco a la gente a mover un poco. Pero ahí te has dado en la clave de que yo antes estaba pensando por qué los jóvenes no accionan. Y de hecho, ayer estaba hablando con un amigo, ¿no? Y él estaba pues muy metido en el tema y tal. Y por un par de cosas que me dijo, pues pensé. Claro, es que él me dijo, Bea, no, como que no es mi necesidad, ¿no? No es mi necesidad preocuparme por cómo va la sociedad porque yo eso no lo voy a ver. Y digo, claro, como pensamos que nuestras necesidades son meramente cumplir deseos efímeros muy en el ámbito material, sobre todo los jóvenes, ¿cuál es tu única satisfacción? En el tiempo que tienes libre, satisfacerte con sexo, satisfacerte con comida, satisfacerte con droga, satisfacerte con risa y compartir y alguna cosita más. Pero, ¿cómo no va a ser tu necesidad si pasas el resto del día haciendo lo que no quieres y sintiéndote mal por hacer lo que no quieres? ¿Cómo que no es tu necesidad? Pero como luego van a decir, vale, sí, claro, sería mi necesidad para mejorar mi vida. Es imposible, fin de la historia. El es imposible es lo que hace que no se activen. Creen fervientemente que es imposible cambiar. Sí, sí, sí. Entonces ya. Lo cambian. Pero porque el cambio también hay que probarlo, quiero decir, hay que bajar un poco al infierno, ¿no? Para ver el infierno ya estás. Claro, para ver dónde estás y decir, joder, pero si esto no es nada, ¿no? Quiero decir, pues vamos a actuar, ¿no? Pero también claro. Es verdad, la gente confunde mucho el tema de, en este proceso del despertar y demás, del tema de que como nuestra intención es cambiar a los demás, o como, es decir, no, yo creo que sinceramente que todo el trabajo que hacemos nosotros es para nosotros. Es cuando para los demás. Y para los demás, pero en base de informarte tú, quiero decir, a base de crecer tú por dentro, pues accionas algo por ahí fuera, pero no es, claro, es que la gente tiene el concepto de estas luchas de las que había antes, ¿no? Las luchas programadas de las manifestaciones, el armar escándalo, ¿no? El armar bulla por ahí fuera, pero es que esto va más allá. O sea, hombre, es que claro. Tú no puedes cambiar a nadie, y todo el mundo eso lo sabe. Cuánta gente dice, no, es que cambiar es imposible y lo has intentado todo. Nosotros lo único que hacemos es, yo claro que quiero que cambie la gente, porque estoy viendo cómo se hacen daño a sí mismos, y a mí eso me duele, porque yo vivo, o sea, mi esencia es el amor, entonces, ¿cómo no voy a sufrir de verte a ti, hacerte el autocastigo que yo estaba haciéndome a mí misma mucho tiempo? Entonces, estoy súper enfocada en darte todas las herramientas, porque amigo mío, bienvenido al mundo, sí puedes quererte, sí puedes hacer otra cosa, lo que no lo sabes. Igual que yo no lo sabía, pues me dedico a darte información, pero lo que yo seguro que no puedo hacer es coger esa información, meterla en ti y hacer que tú acciones como debes accionar. Yo eso no puedo hacerlo, porque es libre albedrío y soberanía. Por mucho que haya una jerarquía ficticia, nadie puede obligarte a hacer nada, solo tú mismo. Exacto. Entonces, por eso hacemos esta labor. A nosotros tampoco nos gusta llegar a un grupo y decir, venga, pues ahora tengo que dar la labor de información cuando sé que todo el mundo va a poner el escudo. Y bueno, que en verdad ya estoy poniéndome yo el escudo mental pensando que todo el mundo se va a poner el escudo. Yo ahí tengo que hacer un trabajo de decir, ¿por qué se van a poner un escudo si no los conozco? Oportunidad. Yo también ponerme positiva a mí misma y tal, porque muchas veces yo también me dejo llevar por el mecanismo ese mental de querer yo predecir el futuro y pensar que todo va a ser como es, sin dar oportunidad de cambio. Sí, sí, sí. No, pero es, ¿tú te has encontrado con mucha resistencia en tu entorno a la hora de...? Mira, yo la verdad que con mi entorno tengo que estar muy agradecida, porque
mis amigos más cercanos, obviamente no todos piensan como yo. Una gran parte se ha reflexionado mucho sobre el tema, gente joven, como yo, y sin ningún tipo de camino espiritual y de interiorización previo, ninguno, cero. Pero claro, es gente que por nuestros lazos y por ver que yo sí hago el camino, eso le ha generado confianza en ellos, entonces me han escuchado y han empezado como a hacer ese camino ellos. Y entonces tengo varios amigos que lo han hecho y estoy muy sorprendida porque digo, joder, qué bien, se han venido conmigo. Y de hecho, aunque no sea ya tanto en el tema de ciencia o tal, nos hemos cogido unas tierras y nos hemos hecho unos huertos. Claro. Porque sí. O sea, cuando lo normal sería, pero qué miedo, esas tierras no son tuyas, pero qué miedo, pero no sé qué. Estas tierras no son mías, pero es que nada es mío. Mi casa no es mía, mis hijos no son míos, nada es tuyo, es del Estado. Entonces, hazlo porque la tierra es de todos. Y entonces eso, guay. Otros amigos no hacen el proceso, no quieren verlo, no, pero puedo conversar con ellos, podemos incluso llegar a límites de decir, hostia, pues a lo mejor nos va a faltar respeto o algo, y ser capaces de reconducirlo y seguir con la amistad, lo cual también lo veo muy positivo, porque me encuentro un montón de gente, me he tenido que dejar de hablar con amigos, me he tenido que dejar de hablar con padres, me he tenido que dejar de hablar con... pues tampoco, sí. Hay madurez. Yo estoy en esa situación, de dejar de hablar con mucha gente, pero también para protegerme a mí mismo, quiero decir. Que si es necesario dejar de hablar con gente, es necesario. Sí, pero porque llega un momento que a ti ya no te nutre ciertas cosas que hacías antes o ciertas conversaciones que tenías antes, etc. Y buscas un poco más y a veces ese poco, quiero decir, a veces hay que soltar para que vengan cosas nuevas, ¿no? Claro, eso ha sido siempre así. Claro. Ahora y de siempre. Si tú haces un cambio y tu manera de manifestarte en la vida no tiene nada que ver con la del otro, de hecho la del otro es la que quieres dejar, ¿cómo vas a seguir con el otro? Si solo hace eso. Claro, claro. Y hay mucha gente que está en esta situación, de hecho, hablaremos con... Y en parte no es malo, lo que es doloroso y es un proceso de transformación que es el que hay. Entonces, sí, sí. Si al final, quiero decir, todo es un aprendizaje, lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto, es lo que hablábamos, no todo el mundo está dispuesto a dar ciertos pasos de oye, que eres un poco a sí mismo, por ejemplo, lo de la televisión, ¿no? Yo, para mí, el que no ha apagado la televisión ya... El que sigue viendo la televisión ya tiene un problema de autoestima bastante gordo, porque es un insulto. Claro. O sea, es insulto constante, quiero decir. Pero totalmente. Porque antes lo era, pero de una forma sutil, pero es que ahora es una barbaridad. Es que... se ha ido incrementando, digamos, con el tiempo. Antes como que sí que había, me da a mí la sensación un poco más de libertad de expresión, pero ahora... Libertad controlada, libertad de expresión controlada, pero sí. Sí, pero de vez en cuando se colaba algo. Pero de vez en cuando se colaba algo. Lo de ahora es un ataque constante a la persona que está detrás de la pantalla. Entonces. Claro, y hay que ir con cuidado porque, por ejemplo, yo sé que los jóvenes, la gran mayoría, saben que la tele miente y no la van a ir a ver. Pero se piensan que es la tele en sí, o sea, la presentadora y otro. No, no es la tele. Es el mismo que hace los libros de texto, que hace los libros del cole, que hace el anuncio de lo que sea. Es el mismo. Entonces, ten cuidado porque van a ir a las redes sociales, ya están ahí. Entonces, no caigas en el error de pensar que las redes sociales, o sea, sí te están diciendo la verdad. Hay que ir a verificar la fuente siempre. Y cuando tú vas a verificar la fuente, te vas a encontrar en todo el entramado que vas a flipar. Claro, con las redes sociales hay que advertir mucho a la gente del tema de las cuentas estas que son, no sé ni cómo se llaman. Verificadoras, dicen, ¿no? No, las cuentas que son muy populares, pero que parece gente normal, que parece que detrás de esa cuenta hay una persona... No, detrás de esas cuentas hay agencias de publicidad que son las que hacen el contenido. Quiero decir, las cuentas reales de Twitter y todo esto que en su momento fueron Twitstars y toda esta gente, esas cuentas las vendieron hace años y ahora... están manejadas por empresas de publicidad, pues como tú. Y las empresas de publicidad se ciñen a quien paga, a quien hay detrás, que en este caso pues ya sabemos quiénes son. Pero... Claro. Y esto solo cambiará cuando las personas no se ofrezcan ellas para hacer el mal. Y para eso tú tienes que saber qué es el mal y qué es el bien. Yo, por ejemplo, es algo que estaba aprendiendo, porque
yo sí que tenía mucha subjetividad en mi mente, que no sabía realmente qué era bien, qué era mal. Y a través de estudiar ética, de estudiar a gente del derecho, a gente de las antiguas escrituras, de las antiguas culturas, ves que todos se encajan en lo mismo, en lo que es el bien y en lo que es el mal. Básicamente, no le hagas daño al otro, no le hagas lo que tú no quieres que te hagan al otro ni a sus bienes. Y es exactamente lo que no hacemos. ¿Cuántas veces escucha por la boca ese que le den por culo? ¿Tú quieres que a ti te den por culo? No. Entonces, y así con todo. Sí, sí. Pero bueno, porque vivimos en una sociedad un poco crispada, también alterada mediante toda esta manipulación que hemos dicho. Claro. Pero la crispación es evidente en la calle, quiero decir, la gente... Pero aunque haya crispación, no es justificación de que tú le hagas el mal al otro. Simplemente el sistema nos ha hecho creer que el mal puede estar justificado para traer el bien, cosa que no es así, por eso estamos en estado de esclavitud. Pero pensamos que el máximo bien al que podemos alcanzar es ganar 2.000 euros al mes, 8 horas... y tener un mes de vacaciones. Realmente creemos que ese es el máximo bien que podemos conseguir, y es el que conseguimos. Y con eso, pues les están sometiendo a muchos. Claro, claro. Porque, claro, si tú en ese mes que tienes de vacaciones coincide que te han encerrado no sé qué y tú no puedes ir a ese sitio, no puedes disfrutar de todo eso, la gente está como, me estáis quitando la libertad, pero claro, nos mira a nosotros, ¿no? A los que nos estamos rebelando un poco contra esto, como si fuéramos nosotros los que les estamos quitando sus privilegios o sus derechos o su tal. No, mira para arriba. No, no es tan así. ¿No? No, yo creo que realmente saben que es el Estado el que te reprime. Pero simplemente la respuesta que yo he visto es, joder, me has reprimido, no pasa nada, dime qué tengo que hacer para que me des la libertad. Claro. Pues te reprimo con todo esto más, vale, voy corriendo a hacerlo, un momento. Claro. Pensando que así van a obtener la libertad, cuando luego no. Porque ahora tengo otra excusa para quitártela. Venga, ¿qué haces ahora por mí? Pero van corriendo a hacerlo y te dicen, ¿pero tú por qué no vas a hacerlo? Y es como, joder, porque sabemos que por mucho que vayas a hacer, lo que te van diciendo es que no vas a recuperar nada de eso. Porque ya lo hice en mi tiempo y vi que no cumplen lo que prometen. Si tú no lo ves, pues no, pues muy bien, no lo ves, no pasa nada. No lo ves porque no has hecho un análisis, si no lo verías clarísimamente. ¿Y qué opinas tú, por ejemplo, del sistema educativo? Nos vamos a meter ahí un poco porque ambos dos hemos pasado más o menos por el mismo sistema y yo ya lo he dicho, a mí el colegio me ha servido de bien poco, de hecho me parecía, yo el colegio como más aprendía era con la relación con mis amigos y obviamente con eso es con lo que aprendía, quiero decir, yo a mí las clases... La teoría se va, la teoría se esfuma. Se va, los exámenes, o copiaba, o como se me daba bien escribir, pues me inventaba la historia y me tenían que aprobar por cojones porque me lo inventaba, porque improvisaba los exámenes, y menos en los más técnicas que pues me tenía que sacar mis cosas, ¿no? Pero es que yo creo que ha ido muy a peor todavía, o sea, si ya era malo antes, lo de ahora es peor precisamente porque quien está cubriendo ahora mismo los roles en la docencia y demás es gente que ya ha pasado por el anterior, que ya era malo y lo están haciendo mucho peor, quiero decir. ¿Y crees que hay posibilidad de cambiar esto todo? Es como un tren desbocado, yo creo, ¿no? Sí, siempre hay posibilidad. De hecho, cuando hice el máster de profesora, me tocó... Para que veas que la vida es exacta al milímetro, ¿eh? O sea, te da exactamente lo que pides y en lo que vibras. Yo estuve haciendo el máster de profe y yo tenía mucho temor, mucha preocupación por el cole que me iba a tocar, porque yo tenía claro que yo no iba a ir ahí a acatar todo lo que me iban a decir. Yo iba a estar ahí poniendo firme al que tenga que ser, como hice durante la uni. Yo mandé... O sea, estuve 10 días preparando un escrito de todas las leyes que se estaba saltando el profesor y toda la estructura de la universidad. Y me dijeron, sí, vea, lo entiendo muy bien, pero es lo que hay. Y es en plan, vale, pues tú te quieres saltar la Constitución. Luego no hables en nombre de la Constitución. Punto y final. Vale, pues yo iba a hacer eso en el cole y me pusieron en un cole que era de estilo Montessori, que no sé si conoces un poco... Son coles donde se han dado cuenta que el sistema está podrido, que estamos cogiendo a los niños, convirtiéndolos en una caja programada y mandándolos al programa general,
y pues intentan cambiar el temario y la forma de darlo. Y yo realmente ahí, ellos estaban subyugados, obviamente no todo el mundo dentro del cole tenía el nivel de lo que estaban haciendo, pero aún así se van adaptando, y yo vi muchas cosas positivas, en plan, estudiaban un montón de mitología, escribían un montón, la tecnología estaba súper restringida, cosa que me parece excelente, porque el niño desarrolla la escritura y desarrolla la creatividad. Si tú no desarrollas la creatividad, no vas a poder crear nada nuevo. Vas a crear lo que te dicen, porque no hay el mecanismo activado. Entonces, no se sentaba en rollo fábrica, el niño podía sentarse donde quiera, podía moverse, podía elegir dentro de los proyectos que había el que más interés le suscitara. Eran proyectos, nunca se estudiaba de manera individual, eran siempre proyectos colectivos donde os tenéis que poner de acuerdo, donde tenéis que lidiar con el que no hace nada, cómo decirle que haga algo, con el que sabe mucho, cómo decirle que se tranquilice, con el que no hace nada, en plan, mucho trabajo social, se hacían muchísimas reuniones, se hablaban de todos los temas, se expresaban, entonces yo ahí vi una esperanza, dije, hostia, muy bien esta gente, pero sí que es verdad que por otro lado ves que están quitando filosofía, que están quitando latín, que están quitando un montón de conocimiento y están poniendo programación mental, porque sí, vamos a dar ética, me parece genial, ojalá dieras ética de verdad, pero cuando vas a tocar el libro de Aristóteles, el libro de Golestán, de algunos escritores de Irán, no, eso no, hay que tocar el feminismo y de esta manera que te estoy diciendo, tienes que tocar el cambio climático y de esta manera que yo te digo, no, eso no es ética, eso es control mental, punto. Y eso ya venía de antes, y ya eso añade que todas las asignaturas artísticas, como pues se va restando horas, y aparte lo que en un principio era, por ejemplo, plástica, luego se convirtió en dibujo técnico, quiero decir, ya es técnico, ya no entra esta parte de creatividad. Ya no es creación. Claro, igual que la música, que tiene muy poca presencia, ¿no? Pero poquísima, o sea, 4 notas de flauta, el xilofón 2 veces... Que encima, claro, es un instrumento que no te aporta nada, quiero decir, porque la... bueno, sí, entiendo que podría aportar, pero ¿podría? Para hacer música necesitas mucho tiempo. Un profesor con una hora a la semana o dos no puede enseñarle al niño. No puede. Entonces, tampoco vamos a pedir milagros, ¿no? O sea, bueno, sí lo vamos a pedir, pero entre que el profesor está desmotivado, que el niño no le ve ninguna función a la música, que lleva 7 horas ahí que le están diciendo que esté callado y no lo entiende. Y tú como artista, como persona que hace rap consciente, por ejemplo, ¿qué opinas tú de cómo está el tema de la música, o sea, actualmente? Yo pienso que está muy podrido. Lo que viene siendo la música comercial global está muy podrida. Pero yo que busco gente, artistas independientes o que no están tan arriba de la fama y todo eso, yo veo mucho potencial. Todo se va a basar en si esa persona está comprometida realmente con su función en la música. Porque la gente que empieza en la música, la gran mayoría empieza por un propósito honesto. Y sobre todo en el rap. Mucha gente de la que empieza en el rap empieza con el propósito de divulgar una información que a ti te permita ser libre. ¿Qué pasa? Volvemos al sistema esclavo del dinero. Cuando ellos ven que eso les da un beneficio económico y que pueden vivir de eso y le pican a su puerta y le dicen, bueno, este comentario, se acabó, no lo toquen más. Si no, te vamos a censurar aquí, yo qué sé lo que te dirán, porque tampoco lo he experimentado, ¿no? Pero ¿por qué hay gente que empieza haciendo una cosa y acaba haciendo toda la contraria de artistas? Por algo será, ¿no? No creo que sea porque de repente su propósito ha cambiado. Bueno, sí, ha cambiado. Ahora quieren dinero y les da igual lo que suelten por la boca. Pero el que se inicia por eso. Entonces yo creo que el rap en España tiene muchísimo potencial y tiene gente muy valiente y muy cañera que yo espero que sigan haciendo lo que tienen que hacer. Pero ¿alguien de los gordos ha dicho algo en todo este tiempo de...? Bueno, yo conozco, por ejemplo, a Tom McDonald's, que es de Estados Unidos, y ese va full, ese no se corta un pelo. Y se hace, por lo que lo conozco de hace poco y por lo que da la sensación, se hace toda la producción él con su novia y habla de que también la han amenazado y todo, y bueno, sería un rollo Tupac,
En plan, él lo dice en una canción, me van a intentar matar, si yo ya lo sé, pero no me van a poder callar. Uh-huh. Y más gente así, pues, bueno, siempre estará Manu Chao ahí, que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Tampoco lo conozco mucho a Manu Chao, pero a mí me da la sensación que es un hombre que hace lo que tiene que hacer. Para mí personalmente está Follone, que tampoco es que esté ultra en el top de la fama, pero tiene su sitio. Yo creo que es una persona brillante y excelente, independientemente de sus problemas personales que él tiene que resolver. Me parece una fuente totalmente transparente en el tema de que estamos tratando. O sea, no se corta, él lo dice todo como es. Y se nota que es una persona instruida y que ha estudiado un montón. Porque lo que dice es súper basado en el simbolismo y no cualquiera lo pilla. Claro. Pero menos de los que debería, ¿no? Han tocado... Hombre. O sea, han pasado de puntillas el 99% de artistas y ya no solo del rap, sino de todo. Claro, obviamente. O sea, ¿qué dice Rosalía? Nada. ¿Qué dice Nati Peluso? Nada. Bueno, cuando cantó la del FMI parecía que decía algo, pero muy por encima y no dice, no va al grano. No sé, los cantantes de pop ni te cuento, ninguno dice nada. Ninguno. Los de reggaetón tampoco dicen nada. Bueno, Daddy Yankee sacó esa canción del Corona, que no sé ni cómo la sacó, ni qué pinta ahí, pero la sacó. Parece que ha hecho más Leticia Sabater, ¿no? Por divulgar algo, ¿no? Que ha sacado las canciones de la vacuna. Bueno, no lo puedo decir, pero ha sacado este tipo de cosas. Bueno, no sé quién es Leticia Sabater y no la he escuchado, pero podría ser, o sea... Búscalo, te lo recomiendo. No, pero es que es alucinante, porque en el rock, por ejemplo, pasa lo mismo, es que nadie ha tocado nada, sobre todo en España. En Estados Unidos está Van Morrison, ¿no? Y está Eric Clapton y demás haciendo un trabajo, pero aquí... Es que aquí no. No, aquí, bueno, Miguel Bosé, que ya has visto... Como... Ya ves. Y sí, que en verdad me sorprende, no me lo esperaba de Miguel Bosé, ¿no? Pero sus motivos tendrá y sus cosas. Y Bunbury también, pero ya está. ¿Quién? Bunbury, pero... No sé quién es Bunbury. Enrique Bunbury. Pero muy denostados, pues sí, sí que sacó un disco en este sentido. Pero claro, él lo puede hacer porque ya está muy consagrado, pero no se puede... Pero igualmente, aunque estés consagrado, o sea, sabes a lo que te expones. Por sí. Muy consagrado que estés. Sí, pero el caso de Miguel Bosé, por ejemplo, ya es una persona pues, que le da igual, ¿no? Que digan lo que quieran y él ha hecho encima, perdió a su madre en toda esta historia. Quiero decir, es otra historia. Pero que él lo pueda hacer, pero no hay nadie, o sea, bueno, muy poca gente, tú y muy poca gente más que esté en esta franja de edad de joven intentando hacer algo positivo por todo esto. Están claro, todos es que... como con pies de plomo de es que nos han quitado conciertos y vamos aquí, no podemos decir nada porque encima no tocamos y ahora les van a hacer pasar por muchos aros. Es decir, para tú hacer un concierto ahora te tienes que tragar de sapos de los que van a meter ahora mismo concierto, pasaporte y con ciertas historias que a ver si empiezan... No tengo ninguna esperanza de que empiece a saltar mucha gente del barco, pero sería interesante. Solo está claro una cosa, si en algún momento no se activa la gente, nos vamos a la destrucción en cuestión de pocos años. A ver, 100 o por ahí, o no sé, o menos, no sé. 100 es mucho decir, tal como está la situación. No, pero la destrucción real, de destrucción absoluta o de, más que destrucción, de convertirnos en máquinas. O, claro, eso es un futuro que no se conoce, ¿no? Pero obviamente dejar de ser humanos como se es. Y en parte creo que muchos jóvenes no están por la labor porque la desconexión con la naturaleza es tan, 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 tan grande que no sabes quién eres. Tú realmente ahora te piensas que eres una máquina. Y que tus necesidades no tienen nada que ver con la tierra, con tener un ciclo equilibrado, con, o sea, las mujeres, ¿tú crees que hay algún reparo de tomarse todos las hormonas, toda la cosa? En plan, no entrando en tema de aborto ni nada, pero que el aborto no se puede, o sea, se está llegando a tomar como el que se toma una pastillita para... Ah, sí. Pues el aborto, pues no pasa nada, es para no tener un hijo no sé cómo, o no pudiéndolo mantener, claro. O no sé cuántos, pero que estás hablando de la vida, que estás hablando de la creación de vida. Entonces, no hay ningún tipo de conexión con el ciclo interno, ni de la menstruación, ni de los hombres con el suyo, ni con la noche y el día,
ni con la alimentación, no hay ningún tipo de control personal sobre el cuerpo. Entonces, yo creo que cuando la gente empieza a darse cuenta que tiene que equilibrarse con la naturaleza, podrán luego llegar a temas superiores, en el sentido de cómo funciona el sistema económico, cómo funciona el control mental, y ir más hacia allí. Pero primero es entender que tú no estás en conexión con la naturaleza, que no hay ningún tipo de equilibrio. Pero ojo, para estar en conexión con la naturaleza tampoco es necesario irse al medio de la nada. Que mucha gente tiene este concepto. Entonces, no, o sea, sal, mira al cielo. O sea, es que mirar al cielo es algo tan básico, yo qué sé. Yo he visto, sí. Alguna vez he visto gente que se ha reído por... de mí en concreto en algún trabajo cuando me quedaba mirando el atardecer o tal, y era como, joder, o sea, me parece tan simple esto, ¿no? O sea, que alguien se ría de esto es muy fuerte, pero sí, contemplar un atardecer, ¿no? Contemplar un amanecer, ver las estrellas, las que puedas, no sé, cosas muy básicas que la gente no... es que ni se le pasa por la cabeza, pero bueno, tú lo has dicho, ¿no? El tema de... Tú has estudiado el máster de educación para poder ejercer en educación secundaria. Yo lo hice también y tampoco ejerzo. ¿Crees que es mejor estar de este lado, estar fuera, o meterse ahí y decir, pues vamos con todo? Hagas lo que hagas, tienes que ir con todo. Uh-huh. Si estás dentro del sistema, tienes que ir con todo. Yo iría con legalidad de todos los estilos. Iría con conciencia, iría con información, iría cogiendo mi miedo y diciendo, sí, este es mi miedo, pero cojo y lo transformo, eso está claro. Con algunos días más de bajón, algunos días más de realmente conexión con mi realidad, todo lo que tú quieras. Si está fuera, tienes que ir igual. Tienes la función de crear un sistema alternativo, que puede empezar siendo una escuela de extraescolares, ¿vale? Pero luego al final, ahora hay muchos padres que quieren quitar a los niños del cole. Y se está moviendo mucho el tema del homeschooling. Claro, es un tema que está naciendo. Tú ya ahora no puedes pretender que esto esté naciendo y que haya una infraestructura de la hostia libre que funciona, porque es que hay que crearla. Entonces, tanto si te vas para un lado como si te vas para el otro, vas a tener que poner el 100% de ti, esforzándote, claro. Y porque el nuevo sistema que se genere, ya sea de homeschooling o de como sea, tiene que tener unas bases, y si la persona o las personas que lo crean no tienen la base, va a seguir siendo un sistema deficiente. Entonces, sí. Homeschooling online, ¿vale? Pero ¿qué se pierde el niño? Se pierde relacionarse, se pierde irse a las excursiones, conocer otras cosas. Entonces, cuanto más homeschooling haya, más gente habrá para alquilar un local, que vayan los niños juntos, que se hagan las excursiones. Yeah. O estando dentro del sistema es eso, está la escuela Montessori, está la Waldorf, está la normal, la no sé qué, ya se pueden hacer cosas. Sí, pero yo con las escuelas Waldorf, Montessori, etcétera, voy siguiendo muchos perfiles y demás. Y están dentro. Llevan cierta cosa en la cara que yo no tolero. ¿La cara? Sí, llevan una cosa que les tapa la cara, ¿sabes? Sí. Quiero decir... Pero porque al fin y al cabo no... ¿Hasta qué punto están fuera del sistema? Es que no me lo parece, o sea, es que se están sometiendo a las mismas cosas. Están con el sistema hasta el punto de que no hay valor para decir... Chicos, ser libres y que tenga lo que tenga que pasar. Claro. Si se me planta mañana la policía en la puerta, pues ya veremos. Ya habrá que Pero ver. Es que si todos los coles hacen eso, la poli va a decir, escúchame, que es que no, ¿sabes? La gente se piensa que las cosas tienen que cambiar de arriba abajo, y eso no es así. Las cosas tienen que cambiar de abajo arriba. Entonces, hay que echarle valor, si no, no hay nada que hacer. Yo creo que el sistema educativo se sostiene solamente por la idea esta de que alguien para desarrollarse necesita tener unos títulos y necesita pasar por ciertas cosas, ¿no? Por secundaria, por una carrera, por un ciclo, etcétera. Cuando hoy en día precisamente creo que se aprende más, es que, a ver, esto es un tema complicado de tocar, pero yo creo que se puede aprender mucho más de tu abuelo, ¿sabes? De poner a un niño con el abuelo que de enviarlo a una escuela ahora mismo. Para aprender cosas reales, sin duda, porque mañana te cierran todos los supermercados porque ha pasado no sé qué, y el que sabe cultivar se salva y el que no, no. Uh-huh. Entonces,
para aprender realmente a ser soberano de energía, de alimentación, de salud, un abuelo te va a enseñar 100.000 veces más. Pero sí que es verdad que realmente no es que la escuela no tenga sentido, tiene todo el sentido del mundo. Generalmente lo que está haciendo es darte conocimiento, que es lo que necesitas. Simplemente que es una sola estructura, muy pautada, y no es la única, y de hecho es bastante pobre. Entonces, vamos a ampliar la manera de adquirir conocimiento. Y son muchas horas, y muchas horas. Muchísimas horas, y de dictadura total. Sí, y cara a cosas que al final no te sirven para nada. Entonces, la gran mayoría no. Habría que buscar el equilibrio ahí. El equilibrio entre lo que es, vale, tengo que pasar por aquí para sacarme estos títulos, que al final lo que te convierten es en un obrero más del sistema, pero bueno, vale. En una máquina. Sí, porque en ningún momento, o sea, yo todavía no he visto en la escuela esta intención de crear o de generar gente que desarrolle sus propias ideas, ¿no? Que ahora esto del emprendimiento y demás, en fin, te lo tienes que buscar por fuera, ¿eh? Porque ni te enseñan economía real, ni te enseñan... Pues el emprendimiento nunca se ha fomentado desde la escuela, porque la escuela es el sistema. Entonces, el sistema no quiere que emprendas, porque si emprendes eres libre. Y yo no quiero que tú seas libre. Básicamente porque yo no quiero ser igual que tú, yo quiero ser superior a ti. Y que tú te das las menos herramientas posibles para poder llegar hasta donde estoy yo, ¿no? Porque si nos hubieran enseñado de leyes, por ejemplo, en el colegio, pues ahora mismo todo esto no estaría sucediendo. Exactamente. Es así de simple. Y tenemos que recurrir, pues no, pues a los abogados, a los jueces que hacen divulgación y tal, que es todo como está. Hay que buscarlo, es que no es tan accesible. Entonces. No. De hecho, claro, hoy es que la historia que te cuentan en el cole realmente lo único que te sirve es para decir, ah, vale, es que somos esclavos. Y si quieres salir de la esclavitud, tienes que arriesgar tu vida y vas a estar todo solo. Eso es lo que te llevas de la historia del cole. No te llevas cómo surgieron las leyes, de dónde vienen, por qué tienen el sentido que tienen, qué significa la palabra, qué significa el honor, qué significa el valor. No te llevas nada de eso. Entonces tú vas por el mundo súper confundido, yo qué sé, probando suerte. Probando suerte, creyendo que hay cosas que no son legales, que sí que lo son, y otras que y haciendo mil ilegalidades que no sabes que soy legal. En fin, o sea, todo al revés, ¿no? Todo un sistema muy de confusión. Al revés, muy sí. Al revés. Un sistema de confusión. Y luego ya no está el tema de las leyes naturales, que eso ni se explica ni está en ningún lado. No, bueno, en derecho lo pasan como, ¿existe la ley natural? Pero nadie la usa. Nadie la usa, ¿no? No la usan la gran mayoría, pero créeme que el que te ha puesto la ley impositiva lo ha hecho en base a la ley natural. Porque la ley natural es inviolable. Es inviolable que entre nosotros existe amor y las ganas de cooperar entre nosotros. Eso no es inviolable. Lo que puedo hacer es tergiversarlo. Y que tú te pienses que lo que tú quieres es hacerle daño al otro, no por nada, sino para defenderte, porque estás constantemente en peligro. Sí, la cuestión es que estés constantemente en peligro. Para que así tú no puedas desarrollar el amor. Vale. Estés desarrollando la defensa constantemente, ya sea contra el otro ser. En plan, yo quiero querer al otro ser, quererlo, pero es que no puedo porque estoy en peligro. Sí, y la desconfianza implícita en la sociedad. Claro, que la desconfianza crezca a niveles los máximos posibles, que ni siquiera ellos saben cuáles son. De hecho, esto tú lo tratas en tus vídeos y en el vídeo en concreto sobre los informativos, sobre los contenidos. Es este tema, el tema de tener a la gente sometida a la desconfianza, al miedo, porque todo es un ataque. Quiero decir, la noticia de que va a impactar un meteorito en la Tierra sale todas las semanas. Todas las semanas va a impactar un meteorito del tamaño de un campo de fútbol. Sí, sí. Quiero decir, pero es que esto ya ha traspasado. Yo hace tiempo ya, incluso trabajando en televisión, me empecé a dar cuenta, ¿no?, que el cine que emitía en la televisión es todo de acción en prime time, ¿no? O sea, en horario de máxima audiencia siempre el cine es de acción o es drama, pero nunca es cine como el que yo he consumido en los años 90 y 80, que era un cine pues que sí que transmitía ciertas cosas, aunque luego ya hay que rascar, y si rascas como te hacía reflexionar, que sí. Te hacía tocar ámbitos de la vida reales, sí. No te los ponían en modo ficción, para que tú no sepas si es real o no y no puedas hacer ningún tipo de reflexión para tu vida, porque como eso habla de otro mundo, ¿qué tengo yo que hacer? Nada.
Claro, pero esto es para tener a la, como tú dices, a la gente reactiva todo el rato, porque es ruido todo el rato. Yo la televisión no la tengo, pero la del vecino, que de vez en cuando me llega, es que son gritos. Quiero decir, yo he estado mucho tiempo consumiendo eso y lo sé y era consciente, pero cuando sales es alucinante, o sea, es muy molesto. Es súper molesto. De hecho, yo sé que la gente cuando lo ve se va amargada a la habitación y no se dan cuenta que te autoamargas solo. Claro. No, pero es lo que hay. No, no es lo que hay. Es lo que produces. Al ir constantemente a informarte de eso, es lo que constantemente reproduces en la realidad. Corta el chorro de información que no quieres. Y ves al que quieres. Claro. De hecho, la forma de transmitir esa no información ha cambiado mucho. Tú también, tú ves un informativo de los 90, los presentadores hablan mucho más lento, no hay esa música detrás machacona que hay ahora. Sí, sí. Es todo, todo tiene una cadencia que lo de ahora es pim, pam, o sea, todo el rato estímulos y además negativos todo el rato. Y la una con otra, es como una pelota y... ¡Ostras! Claro, nosotros ahora estamos jugando con sus reglas y en su campo, ¿no? Porque estamos emitiendo a través de canales que son creados por ellos, etcétera, y cuando ellos quieran... Porque estamos descubriéndonos. Claro, o sea, que nosotros hayamos detectado lo que pasa no quiere decir que seamos actualmente capaces de construir lo nuevo. Estamos como en ello, a ver cómo lo hacemos. Claro. Eso, yo no suelo tener preocupaciones, pero eso es una de las que sí que me... Porque yo sé que en el momento en que ellos quieran, nosotros desaparecemos a nivel virtual. Quiero decir, estamos todavía jugando con sus normas y hay que ver un poco la manera de cómo nos salimos de ahí. Bueno, existen otro tipo de canales, ¿no? Que en teoría, por suerte, realmente la gente que sabe de programación son gente de aquí, de nuestro entorno, gente humana como nosotros y tal. Entonces, cuanto más gente se comprometa con la libertad, más gente que tiene los conocimientos informáticos empezará a generar redes. Y el día que nosotros tengamos que poner nuestras propias infraestructuras, pues a lo mejor hay una gran cantidad de personas como para poner los recursos que se necesiten para ello. Pero volvemos a lo mismo, todo se cambia de las masas hacia arriba. Entonces, hasta que las masas no decidan hacer esa actividad, obviamente... O sea, bueno, es que las masas ya hacen esa actividad de hacerlo todo, pero no hacen lo más importante, que es decidir sobre lo que crean. Yo lo creo para que otro lo use en su beneficio. Yo no creo para mí, creo para otro. Entonces, hasta que eso no cambie... Claro, hasta que ese beneficiario deje de ser el empresario que lo usa para unos fines y sea para la gente... Pues... Claro, si el empresario eres tú, quiero que sean para ti los bienes, pero es que tú no eres el empresario. Uh-huh. La gran mayoría somos el trabajador, no el empresario. Entonces, y aunque seas el empresario, muchas veces la mayor empresa es el Estado. O sea, una empresa que esté al nivel del Estado tiene que ser una empresa, tiene que ser Windows. Policías, los de arriba son el único enemigo y vosotros su molino para ejercer su plan mezquino. Nunca os olvidéis que su control es represivo, por eso tengo el dedo puesto firme en el gatillo. Disparo esta tiradera para la alta esfera que con la pandemia quieren llenar su cartera. No aceptaré una vacuna para salir allá afuera, no aceptaré que me impida. Por ejemplo, tú eres positiva respecto al futuro, por ejemplo. Sí, pero porque no tengo otra opción. Claro. Obviamente que muchas veces digo, no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer. Pero luego digo, estoy creando la realidad que ellos quieren que creen. El no hay nada que hacer, el es imposible, que es la que tiene el 90%. Entonces reconozco que he caído ahí y me vuelvo a programar en la dirección que yo quiero ir. No, es posible. Vida, muéstramelo. Yo estoy aquí para servir a esa función. Muéstrame todas las herramientas, yo las voy a ir usando. Acepto el miedo, acepto la vergüenza, acepto la pena, acepto todo lo que tengo porque conozco que son las emociones que me permiten saber que estoy donde no quiero estar y transformarlo. Lo que no puedo hacer es quedarme en esa emoción y sentir que esa es mi realidad. No, esa es mi realidad ahora y está por un motivo, para transformar. Porque antes que la emoción está el alma.
está el alma, está el espíritu que te dice realmente dónde tú quieres ir. Entonces, yo quiero ir hacia una sociedad libre. Ahora siento miedo y siento que no estoy ahí. No pasa nada, acepto ese miedo. Te digo vida con palabras, quiero una sociedad libre y la voy a construir. Y a partir de ahí empiezan a llegar las herramientas y empiezo a hacer. Empiezas a llegar tú a una charla, empieza a llegar una idea, a un vídeo, empieza a llegar una ley, la empiezo a usar, todo lo que venga. Entonces sí, soy positiva porque es el programa que yo quiero ejecutar. Sí, generalmente yo también tengo la sensación de que sí, de que de esto, evidentemente esto no va a ser perpetuo ni se va a quedar para siempre, y que yo entro que cabe y vivo sin ningún miedo. Quiero decir, es que no, cuando algún momento he flojeado, siempre es porque me ha llegado una información, pero enseguida detecto, vale, es que esta información a mí me la han enviado para que yo la genere. Para que yo la genere y encima yo deje de hacer otras cosas que sí, claro, que van en positivo. Porque estás generando esa basura. Claro, entonces hay que estar muy prevenido también, incluso de las redes, sí, que sí, no son las suyas, sino de las que se supone que son las nuestras. Porque ahí se cuela cada cosa que, sí, sí, que cuidado. Lo que creo que hay que hacer en estos momentos es decir, no abarcar más de lo que... Es decir, no mirar tanto para afuera, sino que, o sea, lo que yo puedo hacer aquí, ¿no? Sí. ¿Qué puedo solucionar yo hoy para mí y para mi entorno más próximo? Pero no... No empezar a irme para allá, ¿no? Lo que pasa en no sé dónde, que nunca sabes si es cierto o no, porque es que no hay forma de comprobarlo. Claro. Te pueden decir, puedes tener gente allí y tal, y te puede contar, pero al final es su opinión, es que no es... Hay que estar mucho en uno mismo y en la comprobación de ti mismo. Y en el sentido que dices de las redes sociales, ver con cuidado y tal, sí que es verdad que yo he notado, por ejemplo, en mí, que muchas veces, pensando que me estoy informando... Donde estoy es en un bucle de información que va muy veloz, que no puedo detectar, que por ir tan veloz y no poder analizarla me genera una angustia interna, y lo que hay que medir bien es una distancia con la tecnología. O sea, no solo en la tecnología hay conocimiento en la naturaleza. Tengo que ir a la naturaleza, quiero ir, conectarme, estar en el silencio, calmar mi mente, porque si tú estás todo el rato con información, por mucho que sea positiva, tú no puedes calmar la mente, trabajar las relaciones, potenciar las relaciones. O sea, una vez tú tienes el conocimiento, muy bien, voy a ponerlo en práctica en la vida real. Voy a relacionarme, voy a crear con la materia, voy a hacerme un huerto, voy a pintar, voy a cantar, voy a escribir, voy yo qué sé. Y no estar simplemente en el mundo virtual y mental, hay que estar en el físico también, plasmando y experimentando. Claro, porque... También actualmente, con el tema de la espiritualidad, por ejemplo, se está dando de la espiritualidad, se está dando el caso, ¿no? De mucha gente de hay que vibrar alto, hay que no sé qué, que no sé cuántos, ya, pero cuidado, o sea, vamos a ver. Yo también entiendo que hay que mojarse un pelín de vez en cuando y que no es todo tan aire, ¿no? Hay que estar más en la tierra también, quiero decir, porque es lo que nos ha tocado vivir. Tampoco tú puedes estar mentalmente ahí, pero pon los pies aquí también un poco, ¿no? Y es lo que dicen mucha gente que está como dando la voz de despertar, ¿no? Que dicen, cuidado, porque, o sea, la élite quien gobierna. Simplemente nosotros hacemos nuestra evolución como seres y ellos van viendo la evolución y la van intentando tergiversar constantemente. Entonces, es obvio que la humanidad ha dado un salto espiritual. El yoga por todas partes, la acupuntura por todas partes, se está sacando todo, o sea, se está utilizando toda la cultura ancestral y se está actualizando, la estamos recogiendo, pero la están volviendo a tergiversar. Entonces, nos están diciendo que es meramente todo mental, que no hay que actuar, que es simplemente claro, todo mental. No, no. Lo mental sirve para estar en coherencia en tu actuación, pero no se puede no actuar. De hecho, lo que acaba manifestando la realidad es el actuar en el mundo físico. Pero obviamente primero tienes que reestructurar el espiritual y el mental, pero no te puedes quedar solo ahí. Luego tienes que plasmarlo en la realidad, porque tú lo que quieres cambiar es la realidad. Claro,
aunque sea simplemente dando tu opinión, quiero decir, yo creo que ya hay que decirle ya a la gente que trabaja un poco con la espiritualidad y no se moja, que no pasa nada, que des tu opinión, porque es que seguramente, es que claro, aquí hay gente que no quiere perder clientes, ¿no? Porque mucha gente trabaja con esto y ahí hay un... Pero es que igual no te interesan unos clientes un poco, y igual si sueltas unos coges otros, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, es que eso es falta de compromiso con tu propósito y miedo a la muerte. Porque si tú realmente eres consciente de que tú tienes aquí un propósito que es llevar a la humanidad un paso más allá a la libertad, ¿qué te va a importar a ti perder clientes si tu objetivo no es tener clientes? Si tu objetivo es empoderar clientes. Pero nos confundimos en el objetivo. Exacto. ¿Por qué? Por todo el esclavismo del mundo material. Exacto. Que empieza desde la manipulación mental. Luego, probablemente, el que sigue su propósito, a lo mejor luego no pierde clientes, o pierde unos y vienen otros, o porque tú no sabes cómo va a ser el futuro. Claro. Pues tú tienes que hacer lo que tú quieres y dejarte de pensar que va a pasar lo que va a pasar. Tú haz lo que tú quieres y pasará lo que tú quieres. Ya está. Claro, me parece clave esto que acabas de decir. O sea, ya está, moverse en la dirección que tú quieres sin pensar un poco en... Porque es tu objetivo, no confundas tu objetivo. Claro. Obviamente que tu objetivo no es morir, pero ¿quién te ha dicho a ti que vas a perder dinero y por eso vas a morir de hambre? ¿Quién te lo ha dicho? Sí. No, pero clave. Y próximamente tú tienes más canciones ahí que vayan a salir... A ver, en verdad quiero hacer un disco y lo tenía pensado y tal, lo que pasa que el tema de la producción es difícil porque aún no tengo los contactos suficientes para desarrollar la calidad que me gustaría, porque sí que tenía contactos y tal, pero tienen mucho trabajo, no me pueden atender, entonces ahora estoy un poco como en el aire creando poco a poco, pero sí que me gustaría que se agilizara todo y tengo un disco pensado que va un poco sobre mi evolución de vida, que tengo a lo mejor 3 o 4 canciones hechas, pero son como 12. Y quiero que tengan bases personalizadas, eso requiere tiempo, requiere inversión y todo, ¿no? Y luego ya estoy haciendo otro disco más centrado en... Pues sería como una guía de conocimiento, más que de mi vida. Pero también de rap. Sí. Ah, lo que pasa que ahora estoy... Claro, como la creación nunca tiene límites y yo soy una persona que estoy enamorada de la música folclore, plan, a mí la música de los Andes, Víctor Jara, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, música iraní, cuando estaba haciendo los viajes, ver la música tradicional, me enamora, entonces me gustaría, la estoy mezclando un poco con los mantras, con un poco de flamenco, con lo que puedo y con lo que me da mi voz, porque la voz también es una cosa que se entrena. Y no se entrena fácilmente, hay que hacer ejercicios, Entonces estoy como desarrollándome toda yo con todo el conocimiento que existe, con mi propia fisionomía y entonces sí, voy por ese camino, pero de momento la cosa va lenta. A ver, ya hace que empecé a cantar 2 días literalmente. Bueno, pero ya cogiste el concepto rápido, ¿no? Y ya sí. fuiste lanzada a lo que tú creías, ¿no? Sí. O sea que se agradece. Sí. Como persona que está detrás, ¿no? Se agradece mucho. O sea que... Pero bueno, yo creo que próximamente, yo creo que sí que van a empezar a salir ya cada vez más gente joven a hablar de su verdad y de contar lo que piensan. Es que no es tan difícil, es que no hay que ser tan correcto ya. No, creo que el tema de estar bien educado, al final estamos bien educados para lo que ellos quieren. Entonces... Claro. Que hay que soltarse ya un poco, que decir, yo estamos educados para ver al otro como una víctima. Decirle, sí, eres una víctima. En vez de decir, no, colega, lo estás haciendo tú. ¡Ay, me has hecho daño! Bueno, es que quiero que salgas de la mierda, ¿sabes? Claro, y hay que hacerlo. Yo le digo a todo el mundo que hable, que no pasa nada. Y yo creo que próximamente podremos crear una mesa redonda de gente joven y que pueda hablar de esto con normalidad, quiero decir. Con sus inquietudes y con lo que ellos piensan de lo que pasa, si no pasa nada, si aquí nadie tiene la verdad. Lo que hay que hacer es expresar lo que crees. Ya está. Y creo que llegaremos a... Nadie tiene la verdad, pero sí que yo creo que hay ciertos puntos donde debemos de coincidir.
para generar una, o sea, una sociedad libre. Claro. La verdad de cómo se genera la nueva sociedad, ¿no? Pero sí que hay que coincidir en algunos puntos que pudiéramos llamar verdad, en el sentido de no hay que hacer daño al otro. Tienes que conocer quién eres y de dónde vienes. Y conocer que tú creas tu realidad a través de la palabra, luego la emoción y la acción. O sea, hay ciertos puntos que tenemos que coincidir en que son así. Porque si no, no vamos a ir hacia el camino de la libertad. Porque la libertad es una. Sí, sí, sí. Y de hecho, como mejor se sabe dónde está la verdad es viendo dónde está la mentira. Y ahora mismo está a la vista de todos. Entonces, pues todo lo contrario de lo que está sucediendo ahí. Pues claro, que a mí me sorprende que la gente pueda llegar a pensar que esto es algo que se da de manera natural. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que todas las guerras que se han dado en el mundo, la gente que las ha organizado ya no existe? ¿Que de repente se han esfumado? Joder, y ahora somos nosotros lo que... O sea, que hace dos días que te estaban viniendo a casa a bombardearte. Bueno, hace dos días no, hoy estamos bombardeando por ahí. ¿Qué te crees? ¿Que no te va a llegar? ¿Que eso era cosa de no sé dónde? Claro, claro. Y sí, sí, la tecnología avanza, que mejoran sus técnicas. Por favor. Y sobre todo las técnicas de control mental, que es lo que nos ha llevado al punto en el que estamos. Porque la guerra está, pero la vemos unos cuantos, pero la guerra está. Claro, siempre ha estado. Pues dentro de eso haremos nuestra labor, ¿no? Haremos lo que esté en nuestra mano para seguir divulgando y para seguir simplemente intentando ver qué es lo que nos ha traído aquí. Yo creo que ha sido una charla súper amena. Sí. Como siempre, no hay conclusiones, pero es que... Bueno, eso hay una conclusión. No me acuerdo quién dijo esto, pero sé el cambio que quieres ver en el mundo. Exacto. Ya está. Dedícate a eso. No te preocupes por si es, si no es. Sé el cambio que quieres ser en el mundo. Cuando todo el mundo sea el cambio que quiere ver en el mundo, habrá el cambio de manera global. De momento solo será interno cada uno consigo mismo y un montón de la gran mayoría se estarán perdiendo sus capacidades. Pues nos quedamos con todo eso y que la gente siga su intuición y que siga diciendo lo que piensa y ya está. Sí. Es que no hay mucho más. Hay que expresarse. Exacto. Cuando se te impide expresarte, lo que tienes que hacer es expresarte. Cada uno como pueda, incluso no hace falta que sea de forma pública, exprésate contigo mismo. Claro. Dedícate un tiempo al día para escucharte tú, qué piensas tú realmente y habla contigo, si es que no... Sincérate, cuáles son tus miedos, date cuenta de que son bastante ficticios, en plan que están en tu mente. Exacto. Y por ahí ir trabajando, sí. Pues con eso ya habría un gran camino hecho. Madre mía, que se abría un camino. Nos quedaríamos todos alucinando de lo que creamos. Exacto. Amores, oxígeno, dinero y salidas. Aquí ahora todo es tuyo sin cuestionarlo. Quieren instalar estado de alarma en